¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por regalarme de tu tiempo. Gracias por seguirme acompañando. Seguimos jugando God of War, el más nuevo de la serie. Espero que te esté entreteniendo y gustando tanto como a mí. Si tienes alguna pregunta o petición, ya sabes, házmela saber en los comentarios. Y como siempre, un like al que te suscribas se te agradece de gran manera. Pero bueno, entonces, sin tardando más, acompáñame. Llegar acá detrás de estas puertas que hay. ¿Paso de qué? De Veiturga. ¿Atracamos en esta playa? Oh, no, es un hombre de lobo, no. Tiene espada. Este está vivo. ¡Wow! ¿Cuántos golpes le dimos? Pudimos agarrar lo que queríamos. ¿Hacer más daño? Ahí está.
¿Lo matamos? Oh, no lo puedo creer. Se acabó, ¿verdad? Sí, se acabó. Wow. Vamos a ver qué era este. Antiguo de lava, dice. Este antiguo lleva mucho tiempo bajo el agua. ¿Cómo conserva el fuego? ¿Y qué dice? ¿Y por qué no busco un terreno más alto? Tal vez entre en alguna especie de hibernación cuando está bajo el agua. Ah, interesante, es posible. Sigilo de poder de fuego. Raro encantamiento, dice. Aumenta un 20% la resistencia al daño de quemadura. Qué bien, qué bien. Restos de antiguo, corazón de antiguo. Ok, acero blando. Wow, buena pelea. Oigo un herrero por aquí. ¿O serán mis armas las que están haciendo ese ruido cuando corro? A ver qué tenemos aquí. Acero, oh, qué buena onda. Ok. Sí, no, sí, oigo metales. Gente, Atreus. Sí, definitivamente oigo metales. ¡Ajá! Bien dije. Un viejo amigo, Brock. Oh, ¿qué es esto? Niño, por aquí. Sí, señor. Veidergard. Puesto de avanzada sur del rey enano. ¿Rey enano? ¿Alguna vez oíste de un rey enano? No. Escuché rumores de un poderoso enano que dirige a unos pobres diablos. No muy... Ruinas de Veidergard, dice. No queda nada, solo los restos de la crueldad de Mozognir. El suelo que una vez fue fértil ahora es estéril, bañado de la sangre de cazadores y víctimas. Fue el noble rey enano quien ordenó el derramamiento de sangre. Fue él quien convirtió a los amables agricultores de estas tierras en un ejército de cazadores mal equipados. Fue su sed de bestias salvajes la que produjo una legión de viudas. El castillo sigue en pie, imán para saqueadores ingenuos y hogar de su presa más letal. Procedan con cautela, dice. Uf. No parece un lugar muy agradable. Papá probablemente querrá ir en busca de recursos útiles. Se ha vuelto un poco predecible, pero aún me divierte ver lugares nuevos con él. Qué bonito. Muy lejos de aquí, aunque no me lo preguntaste. ¡Ah! Miren quién regresó sano y salvo. ¿No les dije que estaría bien? A ver, ¿de qué me habla? Brock, casi lo olvido. Este es nuestro nuevo amigo Mimir. Nos conocemos. Oh, ¿por qué no lo dijiste antes? Él sabe por qué. Ah, no sé por qué. Tú sabes por qué. Silencio. Cerrado. ¿Saben qué? Dos. Disculpen por mencionarlo. Brock, ¿has escuchado de un rey enano? Supongo que hablas de Mozognir. El desgraciado gobernó a los humanos cuando vivió en esta área. Se construyó un castillo al norte de aquí. ¿Un castillo enano? ¿Qué es eso? Tienes un par de ojos y pies, ¿verdad? Quizá quieras abastecerte antes de partir. El viejo Mozognir es famoso por coleccionar todo tipo de criaturas asesinas. Ve tú a saber quién las estará cuidando ahora. ¿Por qué Sindri y tú no arreglan las cosas? Lo que pasó no puede haber sido tan malo. ¡Son familia!
No vengas a darme cátedra sobre la familia. No fui yo el que olvidó lo que significaba nuestro nombre. Lo que hacíamos, las armas que hacíamos, eran legendarias en 9 reinos enteros durante muchísimos años. Algo así no se tira a la basura por una mala. ¿Una mala qué? Una mala nada. No tienes que ir a ningún sitio. ¿Qué querrá? ¿Ya no voy a decir nada? Ok, vamos a ver si podemos... ¡A trabajar! No, no nos conviene. Armadura de muñecas. Del verdadero guerrero. Estas son las que quería yo hacer, ¿verdad? Oh, las de viajero nunca las hice. ¿Haremos esta? ¿Cuáles son las que tengo? Algo raro está pasando, no sé por qué no encuentro unas armaduras. No sé si tal vez Brock no pueda hacerlas y Sindri sí, pero me está dando cuenta, por ejemplo, esta de pecho. Ok, la que acá, perdón, la, ok, esta que acabamos de hacer, la, estas, yo me recuerdo tener las, lo que la, las escarcelas, que es lo que va en lo que va en la cintura, pero no las puedo hacer ahora ni y tampoco me enseña como que yo las tengo. Estas también las hice y no encuentro la parte de abajo que le combina, ni la de los brazos. Miren, a ver, vamos a ver como que la tuviéramos, vamos a mejorarla para las muñecas. Estas sí son, ok, estas son las del azul, pero el nombre está distinto, quizás también eso tenga que ver. Y las otras no las logré hacer, pero pude hacer las de los antiguos, es así. Le ponemos la de los antiguos para ver cómo se ve. Ah, no. Esta es la de viajero. Y no encuentro las otras. Oh, esta es una de ellas, ¿verdad? Ah, esta es, no tengo suficiente plata, eso. Y aquí está la otra, eso es, pues no tengo suficiente plata. Ah, ok, pero bueno, entonces ya sabemos que sí las tengo, nada más no tengo la plata, qué mala onda. Como sea. Ok, vamos a cambiarle armadura. Quiero ver cómo se ve la de los antiguos. O le ponemos, pongo la de viajero también, vamos a ver. Ah, esta no las he hecho. Se ve bien, pero hay algo que no me gusta. No sé si se ve muy simple. A ver, hagámosla de una vez, hagámoslas. ¿Qué encontraron por allá? De una vez, hagámosla. ¡Ahora a darle! Nos vemos pronto, hasta luego. Ah, yo quiero que le dé la luz, a ver. Ahí está.
Ah, ok. Se ve bien, se ve bien. Nada que digamos que increíble, que bruto, cómo se ve bien. Vamos a ver ahora la otra. Oh, esta me gusta mucho cómo se ve esta. Se ve suave, ¿verdad? Se ve como de roca todo. Wow, sí se ve suave. Wow. Tiene como dientes esto en el hombro izquierdo. Wow, qué suave se ve. Estas me gustan. Me gusta el color azul en Kratos, se le ve suave. Se ven suaves estas. Estas casi combinan, ¿verdad? Bueno, a ponerle las que son de una vez, pues, y vámonos. Okay, vámonos pues. Oh, y dijo que tenía un montón de animales sueltos, salvajes, ¿verdad? Ay, ay, ay. ¡Qué espectáculo! Es un show para vivir. Acero blando y trozo de escama de Jormungandor. Oh, ya me acordé de esto. Aquí hay otra. Ok, oh, esta va a ser para el niño. No, para los dos. ¿Habrá algo aquí atrás? Oh, ok. Qué buena onda. Sí paga explorar en este juego. ¿Qué les pasó a estas personas? Sigue las pistas.
Bien, marcas de quemaduras. Un se dragón. Agruparon aquí. Tal vez estaban ocultando de algo que escupía fuego. Ajá. Pero murieron de todas formas. ¡Oh! 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 ¡Dale, Atreus! Ok, de allá veníamos. Niño. Sí, señor. Maldito sea el rey enano, azote de los humanos. No suena como que fuera un rey muy bueno. ¿Por qué lo odiarían tanto? Ya están muertos. ¿Acaso importa? No, solo siento curiosidad. La curiosidad es peligrosa, niño. Concéntrate. Bay the Doubter dice: muerte al acecho. Genial. Casa de la muerte, dice. Significa que alguien murió mientras cazaba o que literalmente estaba cazando a la muerte. Ambas suenan terribles. ¿Ya llegamos de regreso? No, no, aquí no era donde estaba. Digo, allá arriba. Vaya. Wow. Este juego necesita de verdad un modo de fotografía. Un modo cámara. Qué precioso. Wow. Oh, un barco. ¿Este es el final entonces del camino? No puedo creer. Pasó nada, ok. ¿Cómo se construye una estatua tan grande? Los enanos son criaturas con recursos, molestas, pero con recursos. Supongo que se trata de cosas muy importantes. Wow, esta es un área grande. Miren esa estatua, qué suave. Frente a esa estatua. Wow, qué precioso este juego. Después de este juego, todos los juegos se ven más feos. Hasta Horizon Zero Dawn ya no se ve igual de impresionante como se veía antes. ¿Qué es eso que hay allá abajo?
¡Concéntrate, niño! ¡Todavía no! ¡Truma! Cómo brilla mi arma. Oh, ya vi, ya escuché un cuervo. Uy. Necesito ir más alto. Qué bello este monte. Wow, qué lindo vivir en un lugar así, donde está el mar. Sí le di, jaja. 27. Wow. Wow, qué precioso esto. Antes el único juego que me hacía sentir así era el de The Witcher. Bueno. Bien, ¿sí? Aquí está. Tiene que tener un punto débil en algún sitio. ¿De quién estás hablando? ¿Quién tiene que tener un punto débil? ¡Oh! ¡Oh! ¡Esta es la torre de Thor! Yo pensé que este... No, no me he dado cuenta que ese era Thor. Ah, qué mala onda, no me he dado cuenta ya. Esto se me había olvidado por completo lo de destruir la estatua. Oh, ya te vi. A ver si no se enoja Thor por esto. Los dioses no caen tan fácil, niño. Lo sé, solo bromeaba. Ni son objeto de broma. Lo siento. Se enojó. Porque esa es su naturaleza. Pero con todo ese poder, debe haber al menos algunos que intenten que las cosas sean mejores para todos. Y pese a todo, los dioses continúan extendiendo la miseria. Así es la vida, niño. Bueno, al menos nosotros hacemos el bien, ¿verdad? Ya vieron al el dragón, aquel que era enano. Oh, lo bueno es que aquí hay una puerta. Suena como un dragón.
Atreus, sígueme. ¿Para qué será eso? ¿Cómo congelaré esto? ¿Quieres que dispare más flechas? ¡Wow! No me he dado cuenta de lo que pasa cuando casi no me pegan. Como el hacha se prende, saca luz. Esta de seguro sube esta. No sé, Atreus, no sé cómo le vamos a hacer. Queremos ir a subir otra vez eso. Voy a ir a subir otra vez. Tal vez Atreus se monta. Cuernos de Veiturgard. Uno de ¿cuántos? Seis. Wow, hay tanto que explorar acá. Ya está el dragón aquel. ¿Otra vez lo tienen atrapado o será otro? Oh!
Y quédate muerto. Qué bravo, Atreus. Atreus, vente por acá primero. Mira que ella. Mira aquí. Sí, señor. Espera, deja que lea esto. El precio de la cacería. 6 lobos, 2 hombres. Que el Valhalla los llame. 13 Draugr, 9 hombres. Que el Valhalla los llame. 3 Tatzelworms, 6 hombres. Que el Valhalla los llame. Un troll, 1 y 40 hombres. A ver, un dragón, 9 y 90 hombres. Parece que esta gente no le iba muy bien cazando. Mejor se hubieran limitado a ciervos y jabalíes. Cuidado, Atreus. Vamos primero acá arriba entonces. Solo de regreso. Esto es para regresar. Ay, qué coraje. Vamos a tener que pasar en medio de todo. Pues sí, ¿verdad? Ni modo que nos lo hicieran fácil. ¿Pero qué o para qué será? ¿Cómo es que hay 2 caminos? ¿Será que hay algo que yo no puedo ver acá? Tal vez esa cadena son las que la puedo congelar. No lo miré. Ay, 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 ¿qué es eso? ¿Cómo no lo vi antes? No puedo creer, lo iba a dejar acá. Vente, atreves por acá. Ey, ¿qué hiciste atrás? Está como que muy oscuro. Hay partes donde la sombra no pega bien. Oh, ¿qué tal si jalo mi hacha ahorita? Oh, ok. No pasó nada. ¿Qué habrá sido aquella cosa que Atreus jaló?
No me gusta, está un espacio muy reducido este. Ok, jaja, qué buena onda. Otro polvo de los reinos. ¿Cuánto llevamos ya? 5 de 18, wow, vean eso. No, definitivamente, estos que hicieron este juego se inspiraron en juegos como The Witcher, pero lo hicieron mejor todavía. Me da desconfianza dejar esa cosa que este jaló. Qué raro, ¿verdad? Se quedó ahí eso que jalé mi hacha. Bueno. Vamos con el dragón. Vamos con el dragón, de una vez. Quedó con su aliento. Impresionante. No sé dónde vamos a ir. Este dragón es peligroso. Eso creo. Pero parece triste. No sé de dónde sacas triste de entre todos esos rugidos y llamadas. ¡Oh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No, no!
ellos. No hay muchas tumbas. ¿Cuánto llevamos? Ok. ¿Cómo destruimos esto? Oh, necesitamos tres símbolos, ok. S, P y T. Solo tenemos que seguirnos moviendo. Ahí está. Parece que era un asentamiento bastante grande después de todo. Ya no. Okay, de una vez. ¡Alístate! Hay que buscar bien, bien hasta que lo encontremos. ¿Esto es para regresar al comienzo? Ajá, esto es para regresar, ok. Tenemos que encontrar esas dos letras más. Vamos, vamos, vamos. Si podemos, si podemos. Thank you.
Desearía ser fuerte para hacer eso. Muy sangriento, demasiado. Demasiado sangriento, Atreus. Aquí hay algo, ¿no? Ya la vi. Dos de los tres sellos. Hay tres sellos, pero no sé si es para abrir este o el candado del dragón. Oh, man. Vamos a llegar acá abajo primero, Atreus. Tan grande este lugar, hay tanto camino acá que no sé para dónde darle. Oh, no, esto es solo de subida. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Ah, entonces tenemos que regresar a chequear allá. Hostiles adelante. Ahí letras. Bueno, ¿cuál es el plan? El plan es esperarte, Atreus. Vení, vení, vení. Vámonos, regresémonos. No, 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 no. Tenemos que ir a chequear allá entonces. Yo pensé que este era el camino para continuarla, pero no. Está grandísimo esto. Ay, Atreus. Destruir esos. Madre sabía una historia sobre tres dragones encadenados en Midgard. Debe tener relación. Había tres runas en el pecho. Están. Hay que hallar a los otros dos y liberarlo. No es nuestro problema. Lo sé, pero es lo que Madre había querido. Y es lo correcto. Guarda tus emociones, niño. Tus enemigos no dudarán en usarlas contra ti. Sí, señor. Vamos por el cofre, Atreus. Hay tantos caminos aquí.
Al fin, teníamos rato ya de no agarrar un cofre con magia. ¿El cuerno cuál es la segunda?